Muy buenos días a todos, saroneros y saroneras del Salón de Juegos del Castillo de Lord Guzman. Sí, que tempranito, ¿verdad? Resident Evil, que tempranito. Bueno, es que esta tarde regresan las partidas de rol a mi club y no puedo jugar, con lo cual lo hacemos por la mañana. Resident Evil 2, además estoy en un momento en el que realmente no sé qué opciones tenemos reales de seguir jugando. Realmente tenemos el modelo Lightning Hawk y tenemos el diseño de la comisaría A. Son los últimos premios que hemos conseguido. Y estamos en las alcantarillas con Leo y con Ada. Vale. ¿Qué problema tenemos? Pues el problema que tenemos básicamente es la escasez de munición. Bueno, y la vida. Pero con ese problema llevamos ya 3 episodios. Estamos buscando una mujer que se llama Annette Birkin, científica de Umbrella y responsable del problema, de la expansión del virus. ¿Ada? Este es el problema, básicamente. Sin duda esto es cosa de William. Identifíquese. Annette Birkin. Annette Birkin. ¿Es a quien buscamos? ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Alto! ¡Eida! ¡No! ¡Nunca conseguiréis el virus G! No esperaba eso de una científica. Leon. Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. Eso es lo que hacía falta. Como el herido está muy bien siempre, ahora que lo hieran. Bueno, y tenemos una escena en la que tenemos que jugar con Ada. Estoy fuera del complejo. Estoy fuera del complejo. Siguiendo a Annette. Siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en este. Eso no es un, no parece un traje muy... Cuando lo tenga, pediré la extracción. Muy útil para una persecución. Muy bueno para una fiesta, pero para una persecución. Puedes correr, Annette, pero no esconderte. Dejamos a León aquí y ya está, ya está. Me parece alucinante, vamos. Bueno, tenemos esta parte ahora de jugar con ella. Donde no tengo muy claro qué es lo que tenemos que hacer, la verdad. ¿Qué coño es eso? Visualizador EMF. Apuntar, mantener, hackear. Space. Hora del arma secreta. Pan comido. Sí, sí, lo que tú digas. ¡Nueve balas! O sea, flipa, a ver con este juego. O sea, te da una pistolita con 9 balas y le tienes que dar hasta las gracias.
cómo salimos de aquí. Porque aquí no me deja apuntar. Puede ser, tío. Joder, que tiene 9 balas. Inspección de la semana. Ya hice una petición la semana pasada, pero hace falta un recambio de la pulsera cuanto antes. Necesitamos una para acceder a ciertas zonas de la instalación principal. En otras palabras, mi equipo y yo podemos ir donde necesitamos para hacer nuestro trabajo. Así que no quiero que nadie nos acuse de escaquearnos. Munición o algo, por favor, que me habéis hecho perder aquí un chorro de balas. De ti olímpicamente, zombie. Oh, qué bien. Oh, qué bien. Oh, qué bien, loco. Oro, de verdad. Yo del medio, coño. Mierda. Paso, paso. No tengo munición para entretenerme contigo, chaval. Zombies ahí siguiéndome, a ver. ¡Más! ¡Coño!
puto zombie. No tengas ni la menor duda. Vale, llega hasta allí. Desde aquí es imposible, tío, acceder a esa parte. Es que es imposible. Parece que por ahí. Cago en la puta de oro, tío. Paso de vosotros. Joder, tío. Que no tengo munición. Zombilla. Mala puntería, tío. Un problema, porque es que esto sigue para allá. Ah, vale, mira, lo encontré. Vale, que hemos activado. Estoy sin munición, tío. Estoy sin munición, así que lo que sea, hay que esquivar. Hay que esquivar. Doctora. Ya te tengo. Ya te tengo sin munición. Siempre se te ha dado bien correr. Lo reconozco. Y a ti morir, por lo que veo, Ada. Menudo pesado eres, ¿eh? ¡Hostia! ¿Quién coño viene por ahí? Me cago en la puta. Bueno, pues, señores y señores. Cualquier momento es bueno para morir, ¿no? Puedo enfrentarme a este tío porque es inmortal. Y este tío me tiene aquí acorralado, con lo cual. Hasta aquí ha llegado Resident Evil 2 con Lord Gunman al mando. Porque además no hay cable por ningún lado, no hay nada.
¿Ustedes sabéis lo que es imposible? Pues esto es imposible. Me ha dejado más muerta que viva, vamos. Jodido, tío. Qué jodido estoy. Hola, muy buena marca. Dios, qué jodido, tío. Y además que con las varitas que trae ella, estaba la cosa como para mucha de historia. Vale, vamos a ver. Aquí hay poca corriente porque estoy viendo. Hay que seguir los circuitos, hay que mirar a ver dónde cojones está la corriente. Me ha dejado lista de papeles, ¿eh? Pero lista, vamos. Como me salga algún enemigo así gordo. Joder. Ninguno de estos tiene energía. Ah. ¡Magnífico! ¡Maravilloso, vamos! ¡Tampoco! Está la cosa jodida, nene. Está la cosa muy jodida. No hay energía. Y sin energía, el cacharrito que tiene ella sirve más bien de poco. Vamos a ver si viniendo desde abajo hay algún de estos de energía por algún lado. Que se nos haya olvidado. Ahí. Yo apago esto, no creo que sea lo que hay que hacer. Porque, vamos a ver, seamos sinceros. La energía viene por ahí. Baja. Pero esto está en el coño, Dios. No veo yo por dónde tengo que llevar la energía arriba, ¿eh? Porque aquí lo que veo es un aparatito, pero que este aparatito... Vale, lleva la corriente a donde sea que la tenga que llevar, pero para allá.
Vale, y aquí, pues sí, tenemos la corriente que nos ha llegado hasta ahí y que viene de ahí arriba. Pero por aquí no hay cables. Yo no veo, por lo menos, cables por aquí. Así que ustedes me diréis cómo llevo yo la energía hasta aquí. Porque la energía aquí te indica que viene por aquí y esto está apagado. Y esto está apagado también. Y todo esto indica que va para allá. Toda esta energía viene de allí. No tengo ni idea. Lo que viene siendo ni idea de por dónde meterle corriente aquí a las cosas. Los papeles y el mecanismo de arriba. Vale, Mark. Sigo tu consejo sabio y... siempre que un rolero viene a ayudar a otro rolero. Vale. Inspección semanal. Dale cañita. Con la nueva pulsera que acaba de llegar, por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición. En cuanto al informe del otro día sobre la incineradora, no es nada probable que algún resto de basura grande... le echará un vistazo yo mismo cuando termine el informe. Vale. Esto está guay. Corriente. Vale, no era con aparato, era simplemente con palanca. Ok, muerto bene. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hago? ¿Me meto ahí dentro? Un poquillo de loco. ¡Lo sabía! ¡Bravo! ¿Ahora vas a quemarme viva? El gen nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. Vale, ¿y ahora qué coño hago? ¿Cabeza? Nada más que morir. ¿Qué coño hago con la pulsera? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué cojones hay que hacer con la pulsera? Queda muy mono. Sí, tienes una pulsera muy mona. Sí, pero ¿para qué coño sirve la pulsera? O sea, ¿alguna funcionalidad tendrá, aparte de que se ilumina en verde? Ni idea de cómo funciona. Dice aquí en la guía.
Un minuto para escapar. El aparato que está justo a la derecha del cadáver. El aparato que está justo a la derecha del cadáver. Vale, has muerto. Nice y like por la muerte más gilipollas del juego. Gracias. ¿A repetir esto? Vale, por lo menos ya sabemos que da igual lo que hagamos, que vamos a morir. Salvo que sigamos. Seamos rápidos. Extremadamente rápidos. Y para eso necesitamos pasar de la pulsera y dedicarnos a apuntar aquí y allá. Bueno, con la vida que tiene la tía, demasiado. Y no gastar munición porque el cadáver no se va a levantar. ¡Bravo! ¿Ahora vas a quemarme viva? El G nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. Fat Fat Kuro, cabrona. Guarda la partida y no te pongas encima, chulo, porque con la vida que tienes, como venga Zairan por aquí cerca, ¿qué va a venir? Nos vamos a hartar del reír. Macho, en este juego siempre voy o medio muerto o medio muerto. Visitante autorizado. Su identidad está autorizada hasta 1 octubre. Regrese antes de esa fecha. Ni hablar. Sí, la parte de Ada es jodida, ¿eh? Pero jodida de pasar. ¿Aquí hay algo eléctrico? No. Que no sé ni qué arma llevar en cada momento, ¿sabes? Estoy tan sumamente cagado de miedo. Ahí. Vamos a investigar qué hay por aquí adentro. Porque qué bien me vendría un spray, una hierbecita de estas verdes, rojas o moradas. Da igual, o sea, algo, por favor. Que estoy muerta, de verdad. Que tengo menos vida que... ¿Nada? ¿Qué hijos de puta soy? Después de la paliza que me pegó Zairan, tío. Que mira cómo la ha dejado. Lo que queda muy mal y adivino y muy fusi-fusi. Voy de cacería de una tía muy llana y voy en traje de noche. Porque claro, es lo más cómodo del mundo ir en traje de noche. No te discuto que debe de haber alguna explicación a por qué la mujer esta
va en plan Femme Fatal a buscar zombies. Pero que yo ahora mismo no le encuentro el sentido. Venga, va, ¿quién va a matarme? Porque aquí va a matarme a alguien. Esto es un espacio muy grande. Y esto tiene pinta de Final Box. Pues yo he jugado ya muchos juegos. Y uno sabe ya cuándo ir cagado de miedo a todos lados, ¿sabes? Venga, ¿dónde está el final? ¿No está por aquí el final box? ¿Me puedo fiar? Yo no me fío de ustedes, ¿eh? Pero ni una mijita, vamos. O sea, no me fío, pero nada, nazi. Cero. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve que me iba a pasar algo? ¿Lo ve? Basta de este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime, ¿sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del gen? Teoría interesante. Si no cooperas, cogeré una muestra de Nest sobre mi cadáver. Hora de morir, Ada. A tomar por culo. ¿Dónde está Leon? Venga, cuéntame otra. Bueno, adiós, Ada. Adiós, Ada. Ve muriendo, en paz. Que dice que el camino de... No, si yo, a ver, si yo estoy jugando esto hasta que ya vea que no puedo seguir avanzando. El momento en el que yo vea que ya no puedo seguir avanzando porque empieza a morir una y otra vez, como los triquitraques, empieza a reventar, pues ya diré, pues mira, pues hasta que hemos llegado ha estado bonito, ¿vale? Hemos tenido 10, 12 capítulos, o 8... Porque este es el 7 y yo creo que ya estamos llegando a la parte donde voy a empezar a morir. Y a morir y a morir. ¿Aida? Porque además, Leon está peor que ella. O sea, ella tiene pocas balas y está medio muerta. Pero este está herido, medio muerto y tampoco tiene balas. O sea... ¿Aida? ¿Dónde estás? No me jodas que tengo que seguir el mismo camino que ha hecho ella. Porque es que no me lo creo. ¿Eida? ¿Eida? Nena, ¿dónde estás? ¿Eida? No me des esos sustos. Soy Leo y no tengo aparato electrónico. No puedo ir abriendo válvulas ni ese tipo de cosas. Solo puedo morir. Siempre tiene un plan, ¿no? Me parece muy bien. A ver, ¿qué tienes aquí? ¿Qué no tienes que llevar encima? Esto. ¿Para qué? Porque esto no vale ahora mismo para nada. ¿Qué coño vas a llevar esto para encima? Lleva armamento y vida. Que vida tienes? Cero. Y armamento tienes menos dos. O sea... vida tiene cero. Pero es que armamento tiene menos dos. Tiene... de esta pistola sí tiene 15 balitas. De escopeta creo que quizás no tenga nada más que 4 balas. Y de la mano no tengo nada. O sea que vamos de puta madre, ¿sabes? Va, pero de puta madre, que vamos. Vamos que como tengamos que enfrentarnos a un bicho gordo, nos vamos a hartar de reír cuando el bicho diga: oye, mira, que he pensado en matarte. Que lo único que le podré decir es: venga, vale, pues muerde aquí, aquí o aquí, donde más te guste. Además, ¿alguien duda que vamos a tener un enfrentamiento contra un bicho gordo? Porque yo no. Porque no puedo tirar para ningún lado. ¿Esto qué?
queda muy mono, pero no puedo ir a ningún sitio. Por menos por ahí. Por aquí. Bueno, señores. Momento para morir. Manténlo. Porque esto es muy grande y aquí va a haber un bicho gordo, sí o sí. No hay vida, no hay bala. Qué olor tan agradable. No hay de nada. Sí, sí, el olor es una cucamona, ¿no? Está muy bien hecho el juego, ¿eh? Pero como aparezca otro caimán o el bicho este del ojo en el hombro, estamos muertos. Vale, derecha o izquierda. Esto mola mucho. Derecha o izquierda. Porque ahí ves tú una bifurcación y dices tú, muy bonito. ¿Dónde tiro? ¿Tiro a la derecha? ¿Tiro a la izquierdita? Es algo. Vale, ¿por dónde tiramos? Sí. No me dejo caer al agua. ¿Munición de pistola? ¿Dónde hay munición de pistola? Sobre la basura al avanzar por el pasaje al fondo a la izquierda, en la puerta cerrada hay un dispositivo que tiene una ranura en forma de T. Vale, pero ¿dónde está la munición de pistola? Espérate que me estoy quedando todo loco. ¿Dónde está la munición de pistola? Porque necesito munición de pistola. Dice que encima de la basura. ¿De qué basura? Venga, cabrones, especifica un poco, que aquí hay basura por todos lados. ¿De qué basura estamos hablando? Puta. Que necesito esa munición, tíos. Puta madre. Joder. Vale, esto es una putada. Porque si no puedo pasar por ahí, ustedes diréis que lo más importante, ¿qué necesito para pasar por ahí? Porque seguro que necesitaré una palanquita o algo. Cartuchos de escopeta también hay. Vale, no, pero aquí me sigue diciendo que nos hemos dejado munición de pistola en algún sitio. Dice que sobre la basura nos hemos dejado munición de pistola. Vale. Vamos a ir por las cosas que... Por la izquierda primero. Bifurcación izquierda. Izquierda. Munición de escopeta. No os estiréis mucho, ¿sabes? Dos balas. Anda que también os estiráis ustedes. Una cosa bárbara, vamos. Dos putas balas, ¿sabes? No vaya a ser que con tres ya sea mucho. Dos balas, tío. ¿Tú te crees que dos balas? Dos cartuchitos de escopeta. Toma, dos cartuchitos. Somos gente generosa, que hemos pensado que dos cartuchitos de escopeta
te pueden venir muy bien para enfrentarte a un zombie. Hola, zombie. No vas a ganar. Toma, zombie. A ver si por casualidad aquí hay algo. Que va a ser que no. No te muevas, zombie. Zombie. Quédate ahí en el agua, Algo me dice que este cabrón se va a levantar. Muy mono, una cinta VHS. No sé para qué coño sirven. Ya podrían tener munición o algo. Estos buenos señores. O vidas infinitas, o munición. O una UCI. Ese tipo de cosas que a uno le pueden venir bien para la supervivencia, ¿sabes? Una UCI, una bomba nuclear en miniatura que tú te puedas llevar y lanzársela contra el enemigo, a ti no te haga daño para el enemigo lo mate. Ese tipo de historia, ese tipo de historia. Pero no, te damos una cajita con dos cartuchos de escopeta. Adminístralos, chaval. Que está la cosa muy cortita. Esta puerta está cerrada, ¿cómo no? Aquí está todo cerrado siempre. Todo lleno de zombies. Eso es un zombie. Eso es un zombie que nada más me acerque me va a decir: ¡Hola! ¿Conoce usted el camino del Señor? ¿Eh? ¡Mierda! ¿Ve? 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 Si es que no sabía. Componente electrónico. Joder. ¿Para qué coño habré cogido yo ese componente electrónico? ¡Ah, amigo! ¡Cómo no! ¡Ahora se levanta otro! Vale, ¿y ese componente electrónico que pillaba qué coño es, tío? ¡Venga, va! ¡Venga! ¿Pero qué? ¡Que no te muevas, coño! ¡Pisao, yu! Vale. Pues la puerta está chapada. Esta puerta, chapadita. La otra... chapadita, volumen 2. A ver. Esta, chapadita, volumen 2. Y lo único que he pillado es un componente electrónico, que no sé para qué coño sirve. Lo cual te hace pensar: ¿y de qué me ha servido entonces esto? Tal vez el componente electrónico no tendría que haberlo quitado tan pronto, hasta averiguar qué había en la otro, en el otro lado. Pues básicamente porque si no averiguo qué coño hay aquí. Puerta cerrada. ¿Cómo no, tío? ¡Qué puta mierda, tío!
Joder, cabeza. Yo es de sitio chungo, tío. Lo digo en serio. No me tendría que meter por ahí, ¿no? No. Leo no se mete por ahí. Leo es un tío listo y dice que por ahí no se mete. ¡Hostia! ¡Mierda! Totalmente de acuerdo, chaval. Qué bien. ¿Qué coño hay ahí, tío? ¿Sabes qué me suena al enemigo final y tengo 16 balas? Bueno, el enemigo final. Sí, es. Sí, es mi colega. ¡Qué divertido! ¡Pero si es mi colega! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a reventar como los triquitraques! ¡Reventando como los triquitraques! Venga, va. Va a ser una muerte épica. Y al menos dejaremos el juego en todo lo alto. Porque en toda partida de rol hay dos formas de disfrutar de la partida. Y una de ellas es morir de manera épica. Venga, levántate. Y mátame, venga. ¡Corre! ¡Me cago en la puta de oro! Me ha dejado el culo fino, Me ha dejado el culo fino. Hostia, encima no lo puedo usar todavía. Interesante. Sí, sí, interesantísimo el tranvía. Te jode. Te ha dejado, vamos. Fino, fino, filipino. Te ha dejado el colega. Señores. Correo a la sede de la hambrera. ¿Hambrera? ¡Hambrera, hambrera! Director Owens, no dejen de sonar las alarmas por todo Nest. No sé qué está pasando, pero se oyen disparos y no puedo contactar con mi jefe de sección. Estamos atrapados. Envía ayuda de inmediato. Director Owens, la situación es extrema. Nest ha sido contaminado con el virus. Es increíble. El sistema de seguridad no se activó. ¿Es cosa del exterior? No sé, me ocurre quién más podría ser. ¿Y por qué? Mayer y Kim han muerto. Yo no dejo de toser. ¿Por qué no me contesta? Director Owens. Tú. Has sido tú. Todo él. Mi. Tesoro. Vale, ya. Vamos a dejarnos de hacer gilipolleces. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará?
Estamos muy jodidos con tú. Y encima no puedes tomar la única medicina que llevas en lo harto. No puedes tomarla por sí sola. Tienes que combinarla con algo. Así que no te flipes, porque estamos con un pie aquí, el otro en el otro barrio. Y espérate, porque nos han dado dos balas más de escopeta. ¡Wow! Tremendo, cada vez que te dan munición no veas tú la munición que te dan, ¿eh? Anda que también te dicen, mira, como sabemos que vas a morir sí o sí, te vamos a dar 200 cartuchos de escopeta, que por lo menos así pegas un par de tiros, ¿sabes? Para nada. Y a morir, se ha dicho. Cuéntame otra. No me gusta cómo suena. Suena a lo que te ha dado la hostia antes, Leo. Eso es a lo que suena. Venga. Ada. Que si tengo puntería asistida, sí. Tengo puntería asistida. Ya voy, Ada. ¿Que quieres rescatar a esa tía? ¿En serio? ¿Después de lo que ha hecho? Y sin saber si es buena o no. Tú no... ¡Sálvate tú, tío! ¡Sálvate tú, colega! No me sea de tu pueblo. Bueno, 24 balas. Algo es algo. No es que digamos para volverse loco, pero menos da una piedra. Folleto de la compañía constructora. Saludos del presidente. Gracias por su interés en la constructora Nike. Durante los últimos 20 años hemos tenido el honor de trabajar en sistema de alcantarillado de alguna de las mejores ciudades de este país, sin perder de vista nuestros principios fundamentales de diversión y diseño industrial superior. En Nike creemos que nuestro centro de trabajo sea subterráneo. Nuestros diseños no tienen por qué estar por debajo. Más refinado que una reina, más pulido que un alfil y placentero como un peón. ¿Placentero como un peón? ¿Qué coño hacéis con los peones, cabrones? Nuestro trabajo traerá la victoria a todo el mundo. Ojalá nos encontremos en el tablero. Presidente de la constructora Knights, socio honorario de la Liga de Ajedrez, asesor del Club de Ajedrez del Raycon y director del Gremio de Ajedrez de Fischer, Earl B. Fischer. ¿Qué coño hacéis con los peones, cabrones? ¿Dónde os metéis los peones? Porque si aquello es divertido, no sé yo qué decir. ¿Esto qué coño es? ¿Un vídeo? ¡Ah, amigo! ¡Ah, amiga! Por favor. Por favor, para. Por favor, para. Por favor. No. ¡Ven aquí, monstruos! No te hagas daño. No te hagas daño. El virus. Esas ratas lo han esparcido. Me cago en la puta de oro. Aquí no hay nada que podamos usar. En principio, al menos. Vamos, en principio y en final. O sea, no hay nada que podamos usar de lo que hay por ahí. Desbloquear la puerta U. He perdido la cosa que indica cómo desbloquear la puerta del área U durante el caos del último traslado. Sé que tienes que meter un enchufe en cada terminal, pero si alguien recuerda dónde va cada uno, que se enrolle y comparta esta información en el tablón, por favor. Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. El alfil y la reina no iban juntos. Yo diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Ya estamos con los putos puzzles de los cojones. Caballo... Esto no sabemos lo que es.
Esto tampoco sabemos lo que es. Peón. No sabemos qué. Y no sabemos qué. ¡Pero está muy bien! Si solo tenemos el caballo y el peón, vamos de culo. Esto huele a puzzle que echa para atrás. Pero que echa para atrás, Tengo que encontrar los enchufes. O sea, que es que lo primero que hay que hacer es buscar los enchufes. Primero, pues vamos a buscar los enchufes. Mapa de las cloacas. Los enchufes, aquí yo no veo ningún enchufe, desde luego. Si hay enchufes aquí, bueno, aquí hay tres enchufes que están puestos. Hay tres que están puestos, a lo mejor se refieren a esos tres. Y los otros son los que tenemos que buscar. Tenemos el del peón. Creo que el alfil y el caballo. Bueno, ahí sí, el caballo no está puesto. Así que hay uno, dos y tres puestos. Creo que se refiere a estos tres. Y tenemos que buscar el resto, me imagino. Vamos, que el juego cortito no es. Bueno, pues nada. Toca recorrer alcantarillado. Encantarillado desde aquí, tío. No, pues desde aquí no puedo bajar. Qué bonitas letras. Exit, ¿sabes? Que me gustan. Qué lástima que no sean ciertas, cabrones. Que el exit nunca, nunca es la salida realmente. Si lo fuera, pero como yo sé que no lo es. Hombre, mira tú por dónde. Vamos a recuperarte un poquito de salud. Haya recuperado una cosa como para volverse loco, vamos. ¡Hombre! ¡Wow! ¡Sí, señor! Pulsera ID requerida para acceder al tranvía. Sí, ¿no? Te has dado cuenta tú también, ¿no?
Como diría José Mota. Te has dado cuenta tú también, ¿no? Son cosas que pasan. Acuse de recibo. El siguiente objeto ha sido entregado en la ubicación específica con el pedido. Caja fuerte ignífuga X1. La combinación está escrita con tiza en la parte de atrás de la caja. Recuerde borrarla antes de usar la caja fuerte. ¿Fuerte? ¿Dónde está la caja fuerte? Yo no la veo. Mamones. Seguro que es algo que encontraremos en algún momento y que nos dará dos balas de cartucho de escopeta, una bala de pistolita, cosas así. Y con eso ya estás tú más que preparado, padre, para enfrentarte al enemigo final. No nos vayas a pedir más, porque es que no hace falta más. Con dos balitas de escopeta de así del calibre de escopeta y una, si acaso una, de Magnum, ya con eso vas tirando. No te pongas encima pejiguera y quejica, porque más generoso no se puede ser. Creo que la caja fuerte, creo que se refería a esto. Combinación. Mira. Vale, esta caja fuerte no tendrá por casualidad combinación, será de estas de combinación random, casi seguro. Casi seguro que será de estas de combinación random, que me da un coraje horroroso porque te encuentras una caja fuerte y de poco sirve. Llave en forma de T, caja fuerte. Izquierda 2, derecha 12, izquierda 7, 8. Izquierda 2, derecha 12, izquierda 8. Izquierda 2, derecha 12. Izquierda 2. Izquierda e... Izquierda. Vale, espérate. Izquierda 2. No. Izquierda 2. Derecha 12. Y... Así no es. ¿Cómo coño es entonces? Espérate. Nunca me entero cómo va esto. Ya me he equivocado. Izquierda. 2. Esto no funciona, padre. Esto no funciona. Guay. Yeah. Curata de escopeta. Oh, yeah. No sé para qué sirve, pero bueno. Me imagino que ahora hará un poquito más de daño. O al menos tengo fe en que ahora haga un poquito más de daño.
Pues llevo haciéndolo como me ha dado la gana durante todo el juego. Así es normal que no abría yo ni una puñetera caja fuerte. ¿Cómo te voy a abrir una caja fuerte? Yo ahora mismo me he tomado una cerveza de esta. Con virus. Con virus Gramerague. ¡Hombre, mira! ¡Mira qué hay por ahí! ¡Hola, colega! ¡Toma! ¡Oh, puta! Y este tiene pinta de que se va a levantar también. Y ahí al fondo no veo nada de interés. Caminando voy por la vida, yo te vi. No se ve un carajo por aquí. Me cago en la puta, ¿qué, tío? ¡Hostias, Pedrín! ¡Hostias! No te quejes que el que está cagado soy yo, Leon. Me cago en la hostia puta, tío. Bueno. Bueno es saberlo, chaval, que había aquí una llave de seguridad de esta fuzzy. Sí, vamos, yo voy a saltar ahí antes. Bueno, tendría que saltar por la hierba verde, pero... Es que ahí hay una pinta de zombies. Que es que estoy seguro de que no va a ser muy agradable. ¿Qué, tío? ¿Qué ha sido eso? No lo sé, pero no te quedes para averiguarlo, loco. Vete. Salud, salud, salud. Señor del gran poder, tío. ¿Dónde coño me estoy metiendo, tío? ¡Ah! ¡Qué guay! Esto está reventado, esto no se puede abrir desde aquí. Cago en todo lo que se menea. ¿Usted hace? ¿Qué hemos subido para nada? Bueno, pero hemos accedido aquí a conseguir la llave. Oye, vamos a hacer. Por cierto, estoy jugando un capítulo más largo. Porque la semana que viene no va a haber Resident Evil 2, porque estoy de viaje. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, como este juego lo jugamos de sábado en sábado, y tiro porque me toca, pues el capítulo de esta semana pues va a ser un poquito más largo. La hostia puta, tío, de verdad. Puedo hacerlo. Quería disparar a la cabeza, tío. Ole, 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 ole. Solo me fumo la hierba que me da.
Por ahí va a pasar, perrito. ¡Oh! Me cago en la hostia que viene, que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. ¡Me cago en la hostia, puta! ¡Mierda! Corre, corre como una maricona. ¡Hostia! ¡Estamos rodeados! ¡Joder! Cuando aquí te dan vidas por algo. ¡Corre! ¡Joder, me cago en la hostia, puta! Sí, sí. Qué bonito. ¿Son de Magnum? ¿De escopeta? ¿De qué coño son? Creo que de escopeta. Rollo de película, está muy bien. Si supiera yo para qué coño sirven, ¿sabes? Bueno, ahora no es que andemos muy mal despacio, desde luego, pero tú sabes. ¿Hemos vuelto aquí? Se ve que sí. Se ve que sí. Y esto es la torre. Pero espérate, antes de coger el de esto de la torre, allá hay una puerta de seguridad que vamos a ver lo que tiene. Encontrarte un sitio donde no hay enemigos, tío. ¡60 balas! Me acabo de empalmar. O sea, me acabo de correr. Ya, sí. Ya me habéis hecho feliz. 60 balas, sí. Ve tú a eso, sí. Ya era hora. ¡Cabrones! 60 balas. Así, sí. Así, sí. Pero no de dos en dos. De dos en dos, no. De 60 en 60 ya, bueno. De 60 en 60, sí. Ya, eso sí merece un poquito más la pena. Eso sí, hombre. Vale, por ahí abajo creo recordar que no había nada así. Era nada útil, así que... De 60 a 60... Me varía un poquito la cosa. Vale, esto me lo tengo que llevar, que es la de la torre. No os levantéis, cabrones. Ya ve que hay aquí.
mola un poquito más. Más pólvora. Bien. Bien. Pero vamos, también me acojona, ¿eh? También me acojona, teniendo en cuenta lo rata que son, dando cosas, que de repente estén dando tantísima munición. Es que me caga. ¿Qué quiere que te diga? O sea, que tenga 80 balas yo ahora mismo. Raccoon City Festival, folleto del Festival de Jazz de Raccoon City. Pues muy bien, yo que me alegro. ¿Qué ha hecho? ¿Cogerlo? ¿El folleto? No, leerlo y ya está, ¿no? ¿Qué coño quiere tú un folleto de un festival? Absolutamente nada. Hombre, que... hostia, ahora tengo 80 balas, ¿sabes? Un momento, Pink Floyd. ¿Qué coño pasa aquí? Amigo. Ah, amigo. ¿Esto qué? Dime que hemos hecho esto para algo útil y que no estamos haciendo el gilipuerta. Yo qué sé, por ejemplo, para conseguir otras 200 balas. Bueno, escúchame. Esto está cambiando como de la noche al día. Esto está cambiando como de la noche al día. Pero me estáis dando tantas balas que es que me estoy... me estoy cagando de miedo. Esto es señal de que aquí nos vamos a meter en un lío muy profundo y muy gordo, además. Y algo me dice que no va a tardar mucho. La generosidad y ustedes no sois... no vais de la mano normalmente. O sea, si hay algo que he averiguado con el paso de las partidas en este juego, es que la generosidad y Capcom no van de la mano, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y ahora encima una granada? O sea, esto ya es demasiado para mi cuerpo, ¿eh? Esto es demasiado para mi cuerpo. ¿Dónde estamos a todo esto? Estoy más perdido que el barco del arroz. ¿Estamos al principio? Me suena un huevo, pero mucho, ¿eh? Esto me suena a mi primer enfrentamiento contra el bicho del ojo enorme en el hombro. Sí, sí, no, es que es el mismo sitio. Es el mismo sitio donde me peleé con el del hombro, con el del... el Gramenagüe en el hombro. Que me soltó después la tía la escalera esa para avanzar por ahí y volver a la comisaría. Con lo cual, dudo mucho que Leo quiera meterse en ese fregado. Dudo mucho que Leo se quiera meter por ahí. Este fue nuestro primer enfrentamiento contra el coleguita. ¿Me estáis diciendo que vamos de vuelta a la comisaría, tío? Lo fliparía un poco, sin lugar a ninguna duda, si volviéramos a la comisaría por aquí. A la cárcel. Pues esto estaba...
Aquí es donde te enfrentaste al ojo, pero este camino no es. Tienes que ir hacia la volver. Pero primero baja y abre la vitrina. ¿Qué vitrina? ¿Qué vitrina? ¿Qué vitrina? Que yo no la he visto. Me he perdido yo lo de la vitrina. ¿Qué vitrina? ¿Hay una vitrina? ¿Vitrina? ¿Dónde? Aquí no, ¿no? ¿Dónde está la vitrina? ¿Esto? ¿Y con qué lo abro? ¿Con esto? Eso no funciona, ¿no? Espérate. ¡Hostias, Pedrín! ¡Hostias, Pedrín! ¡Uy, madre mía del amor hermoso! ¿Cómo se está poniendo el tema, no? ¡Sí, señor! Vale, la pregunta es, ¿me sigue haciendo falta la placa? Es una buena pregunta. ¿La placa me va a seguir haciendo falta? Porque estoy viendo... Bueno, sí, puedo llevármela. Es que no sé si me va a seguir haciendo falta. Entonces me la voy a coger. No, ya no me hace falta. Mierda. Tenía que haberla dejado colocada. Mierda. Bueno, no pasa nada. Hostia, no vea, ¿no? Equipamiento ahí guapetón. Esto cambia un poquito la peli. Cambia un poquito, pero si vuelvo a la comisaría. Y ahora que tengo yo que hacer en la comisaría. Si la comisaría estaba ya más que explorada, si yo ya me había escapado de ella. Ahora qué es lo que tengo que hacer aquí. Aparte de dejar aquí la placa, que ya no me hace falta. Y guardar la partida, que también es algo... Vale, porque yo regreso a la comisaría, pero... La pregunta es, ¿había que regresar a la comisaría? Porque... Yo no sé si tenía yo que regresar aquí. Por algo. Pues se ve que sí. Porque mira... Vale, pues sí, ahí ya... La llave tampoco me hace falta, ¿no? Ya está en V, sí. Tiene usted razón. Pero lo que no entiendo es por qué regreso a la comisaría. No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer aquí. Aparte de eso. Aparte de reventar a mi amigo, no sé muy bien para qué regreso a la comisaría. Para revisar las fotos. Vale. ¿Dónde estaba eso? Sala de observación. La sala de observación creo que es, ¿no?
Esa está en la planta baja. Si no me equivoco, está en la planta baja. Pero desde aquí no se llega. Se llega desde otro sitio. No me acuerdo cómo se llega a la sala de observación. Si te soy sincero, no me acuerdo cómo se llega a la sala de observación. Desde aquí, acordarme de eso es un poquito complicado. Por cierto, aquí había otra caja fuerte que tampoco sé cómo va la combinación, que la tenía yo apuntada por aquí, pero que no sé si es esa o no. A lo mejor al revés. Me dices que todos los que están rojos son cosas que me faltan cosas por coger, lo sé, pero es que la caja fuerte esa, no sé cómo va la combinación, tío. Vale. Y la última vez que estuve aquí, como para pararme a investigar cosas, ¿sabes? Porque tenía aquí al colega hijo puta, número one, más conocido como Zyran, persiguiéndome por todas las habitaciones con unas intenciones de darme abrazos amorosos que no era muy aconsejable quedarte a hablar con él, ¿sabes? Vale, tenemos que subir al tejado para bajar, me imagino, por la sala de emergencia a la planta de abajo, que es donde tenemos que coger lo que tenemos que coger. Entonces, subimos al tejado. Aquí, ¿no? Mira, en el almacén dice ahí que hay cartucho de escopeta. La última vez que estuve aquí, como para entretenerme. ¿Qué dicen que me he dejado cartucho de escopeta? Además que te lo señalan en el mapa y todo, ¿sabes? ¿Se ha dejado usted cartucho de escopeta? Vale, y esto ya me lo ponen azul. Perfecto. Por aquí no podemos pasar. Con lo cual esto ya recogido. Ahora. Por aquí. Para abajo. Porque por aquí no hay nada, ¿no? Ah, bueno, sí, la azotea. El balcón, pero en el balcón está todo pillado. Por cierto, toda la puta noche lloviendo. Vaya borrasca que hay encima de Raccoon City, ¿eh? No es por nada. Vale, y aquí, una vez que bajemos, vale,
Hay que ir al tejado, pero el tejado no se puede acceder desde aquí. ¿De dónde se puede acceder, entonces? Desde el copón divino de lejos. Hay que darle la vuelta a todo a llegar a la... a esa sala de ahí para llegar al tejado. Vale. Salida de emergencia. Vale, que no nos va a hacer falta, pero vamos a ir al tejado, a ver qué hay en el tejado. Porque si dicen que ve que todo lo que está en rojo son cosas que nos hemos dejado atrás, es que en el tejado nos hemos dejado algo. Aquí nos hemos dejado algo. Aparte de un helicóptero estrellado que no nos va a servir para huir. Ah, bueno, espérate. Que sí, que nos habíamos dejado algo. ¡Señor! ¡Sí, señor! Sí, nos habíamos dejado munición. Vale, el tejado ya azul. Oye, pues muy bueno el consejillo este. Sí. Sí, señor. Pues anda que no nos habremos dejado cosas nosotros. Claro, yo voy corriendo, yo no me sé la mitad de las cosas del juego. Vale, ahora vamos a... abajo. O si puedo, voy a investigar toda la comisaría. No me vaya a hacer que me haya dejado cosillas ahí interesantes que puedan servir de algo. Por ejemplo, en la oficina esta hay pólvora y pólvora. Y en los lavabos hay algo para curarte. Vale, aquí, cuarto del vigilante está. Allí hay una puerta. Vale. Aquí hemos dejado pólvora. Y un zombie, por cierto. ¿Dónde puede estar la pólvora? En el otro lado, justo donde está el zombie. ¿Cómo que? ¡Come on! No, no pasa nada, pues habrá que matar al zombie. Hola, zombie. Ahora me voy a poner las botas ahora con este descubrimiento. ¿Qué más nos falta? Nos falta la pólvora amarilla. Que me parece a mí que no tenemos sitio donde llevarla. Bueno, espérate, si este lo combino con este, si tenemos un hueco para la pólvora amarilla. Vale, sí. Qué bien, tío. Qué bien vamos ahora. Qué alegría haber tenido a Mark aquí echándome un cable, pero según esto seguimos dejando cosas atrás, desde luego. No sé qué, pero seguimos dejando cosas atrás. Vale, esto es para tapar la ventana porque seguramente la pueden romper nuestros amigos los zombies. Vale, la sala de observación está al fondo. Por ahí no es. No. Por ahí está la sala de prensa. Pero por ahí no se llega a la sala de observación, me parece a mí. Se llega a este cuartito de aquí de mierda. Que no te permite acceder a la sala de observación.
Con lo cual, la sala de observación solo se puede llegar... pues desde aquí, ¿no? Y desde la sala de prensa creo que tampoco. Hay que llegar a esas escaleras que no sé dónde están ahora mismo. Bueno, pero en los lavabos hemos dicho que hay... que hay cura. ¿Y dónde están los lavabos? ¿Por ahí? Sí. Mierda. Con esto no contaba yo. No. ¡Oh! ¡Cabronada! ¡Qué cabronada, loco! Todo perfecto. Todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Vale, ¿ahora qué hacemos? Porque ahora estamos jodidos. Plus, plus. Tenemos que entrar en el cuarto del vigilante. Y el cuarto del vigilante está bajando. Por aquí. Por aquí. Madre, hostia, qué susto, copán. Estoy por aquí. Vale, cuarto del vigilante. Muy bien. Adelante está la sala de descanso y hay una escalera que sube. A ver si somos capaces de llegar a esa sala de prensa por algún sitio o a esa sala de visionado. Aquí está nuestro amigo el vigilante. Mucho rato ya. Había pensado en jugar 12 episodios en uno y es lo que estamos haciendo. Vamos a dejar cosas. ¿Qué dejamos? Podemos dejar esto y esto hasta que volvamos a las alcantarillas. Porque lo que viene siendo la munición. Pero ¿y si esto nos hace falta? Y además el rollo de película me lo voy a quitar de encima en cuantito lleguemos a donde tenemos que ir. ¿Qué es? ¿Por esa escalera? ¿Volver a bajar para luego volver a subir? No entiendo yo eso. Sala de tiro, perrera, yo creo que por aquí no es. No, pues aquí están los perros. Hombre, aquí en el mapa hay cosas que no hemos dejado. Otra, como una hierba por aquí. Otra hierba y otro rollo de película por allá. En la sala de tiro. Y por ahí. Más pólvora. Aquí hay como una escalera.
en el garaje. El rollo de película es útil, o sea, es necesario verlo. no sé si es necesario verlo o no es necesario verlo, porque por aquí está la salida. Vamos, si es necesario ver los rollos de película, te enseñan sitios secretos, ¿no? Pues entonces volvemos arriba. Pero es que aquí hay otro rollo de película que nos habíamos dejado. Y entonces, hombre, habiéndonos lo dejado, creo que era una buena idea venir a por ello. Pero no sé cómo llegar a ese sitio. Ahora mismo no sé cómo llegar a él. Porque está cerca, pero no puedo llegar a él. Voy a subir por la salida de emergencia. Allí está el cuarto de Caldera, es lo que hay. O sea, por aquella escalera no es. Debe de ser una escalera interior que se llegará por algún sitio. Que ahora mismo no caigo yo por qué sitio es. Ahora mismo no sé cómo se llega a ese cuarto. Sí, en la primera planta, pero que no sé cómo llegar a la sala de espera, que hay una escalera que no sé dónde está. Y que no sé cómo se llega a la sala de espera, Mark. Que sé que está en la primera planta, pero que no sé cómo se llega. Que desde aquí abajo no se puede llegar. Y desde arriba no se puede llegar. Desde aquí abajo, de por ahí abajo, no se puede llegar a la sala de espera. O sea, a la sala de observación. No se puede. Y desde arriba tampoco. Porque se debe de poder llegar a través de una escalera. Pues tú me dices a mí, ¿cómo llego? No hay puerta, no hay nada que te lleve a la sala de espera. No hay absolutamente nada. A la sala de observación. Es que no hay. Yo puedo tirar por aquí. Si tú quieres que yo tire por aquí, yo tiro por aquí. Pero es que por aquí no se llega. Que ya lo hemos probado antes, que no se llega. Que se llega a un cuarto que no tiene acceso. Y esto lleva hasta el cuarto del vigilante. Es que no hay camino que lleve hasta allí. Sí, hay un sitio llamado cuarto oscuro. ¿Dónde está el cuarto oscuro? Cuarto oscuro. Vale, primera planta, por la recepción. Cuarto oscuro.
No querías ir a la sala de recepción, querías ir a la sala del cuarto oscuro, ¿no? Vamos al cuarto oscuro. Esta comisaría es laberíntica a más no poder, vamos. Y más cuando estoy ya... Que ya me duele el monkey de estar sentado. Vale, eso es por aquel lado. Cómo suenan los zombies por allá afuera, ¿eh? Vale, por aquí habíamos dejado algunas cosillas sin investigar. En la oficina oeste. Hay algo que habíamos dejado ahí sin pillar. Pero es la otra caja fuerte que tampoco sé cómo funciona. Vale, pues esto es al fondo del todo. La sala de operaciones, ahí hay una hierbecita verde, hay una puerta que no sé si estará abierta. Queda el depósito de seguridad. ¿Está en azul? Azul como el mar, azul. Vale, sí. De hora. West Office. Ve, aquí hay una caja fuerte. ¿Qué es? Esta. Como mola, tío. Esto va mejorando por momento. Vale, ya tenemos esto. Ahora vamos al cuarto oscuro. El cuarto oscuro se va por ahí, ¿no? Por ahí. Y ahora al fondo. Me quedan 10 minutos de gameplay. Dentro de 10 minutos lo dejamos. Me imagino que habrá que apagar la luz, ¿no? Del cuarto oscuro, ¿no? Para poder hacer nuestras cosas, ¿no? Escondite.
DCM. Ah, esta ya está abierta. Pues vaya mierda. ¿Topa esto? Bueno, pues... Pues nos vamos ahí. Nos vamos ahí. Topa esto, tío. Hay que ver la de vuelta que hemos dado para una cosa que ya tengo. Porque la del DCM yo ya la había abierto. Y el otro escondite, pues no sé. Pero. Vamos, que es algo que. Que realmente no me hacía falta. Bueno, vamos a subir por aquí para bajar por el otro lado. Por si acaso en la segunda planta por este lado hay algo que se nos haya quedado por investigar. Vale, esto está más que descubierto. Super descubierto. Descubierto. Hiper descubierto. Y por el otro lado, igual. Pues yo creo que va siendo hora de que nos vayamos de vuelta a las alcantarillas, señores. Teniendo en cuenta cómo está ya esto. Y se puede decir que el episodio ha sido muy propicio. Muchísimo. No nos podemos quejar de lo propicio que ha sido el episodio. Ha sido posiblemente el episodio más propicio que hemos tenido en mucho tiempo. En la biblioteca hay cosas que no hemos investigado. Eso sí es verdad. Pero el qué, no lo sé. Simplemente nos dice que hay cosas que no hemos dejado sin investigar. Nada más. No nos dice qué es exactamente lo que hemos dejado sin investigar. Pero claro, la biblioteca es bastante grande y a lo mejor se nos ha quedado alguna cosilla. O hay alguna historia por ahí. Bueno. Vale, pues vámonos. Vámonos, a ver si me acuerdo ahora cómo nos vamos. A ver si no me acuerdo yo ahora de cómo nos vamos. Creo que por la sala de emergencia. La salida de emergencia. La otra caja fuerte que hay ahí. Por desgracia, no podemos hacer nada con ella porque es una combinación random que cambia en cada partida y que puede ser pues casi cualquier combinación que intentemos probar. Vale, ahora aquí era... No me acuerdo por dónde era. Me acordaré de cómo llegamos de vuelta. Creo que por aquí. Sí, por aquí. Por aquí llegamos de vuelta. A la sala de los Stars y la sala de prensa. ¿Por qué? Tengo que ir a la sala de Stars y la sala de prensa. ¿Qué tengo de especial en la sala de Stars y la sala de prensa? Aparte de que la sala de prensa me la señala que está en azul. O sea, no lo entiendo. ¿Por qué tengo que ir a la sala de prensa? A la sala de prensa no hay nada. Está en azul. Hay una... Sí, aquí hay un poco de pólvora, pero no hay nada más. Y la de los Stars... También está en azul. ¿Para qué tengo que ir allí? ¿Qué es lo que no entiendo? O sea, si están azules, que he cogido todo lo que tenía que coger. Vale. Bueno, aquí está la perrera que ya está descubierta. En la morgue hay una planta que no pudimos coger la última vez que estuvimos. Y en la sala del generador hay pólvora.
Lo que pasa es que volver es correr el riesgo de que salgan los perros otra vez. Vale, está la perrera. La planta azul, ¿dónde está? La planta estaba aquí, creo que en el primero. Eso es. Una cosa menos. Vale, y ahora queda... un poquito de pólvora. Que está en la sala del generador. Por aquí de, creo que está el, la pólvora. Efectivamente. Vale. Sí, pero no sé, yo creo que las he cogido ya, ¿eh? Creo, ¿eh? Creo que las he cogido ya. Hace tiempo ya que pasé por allí y creo haber cogido piezas y cosas y armas de mano y tal. En la sala de los Stars sí hay... ahí pillé yo la Magnum. Y otras historias. Vale, pues vámonos. Y en la sala de prensa también pillé en su momento algo, sí. Vale, ahí está el exit. Ahora, ¿qué nos queda? Porque en el garaje, por aquel lado está todo descubierto. Eso está cerrado. Vale, y aquí hay que descubrir dónde está para bajar. Vale, pero eso es por donde... ¿Me estás diciendo que hay que volver a las alcantarillas por el camino que hicimos la primera vez, tío? ¿El del cocodrilo? No creo, ¿no? Que tengamos que hacer todo este recorrido otra vez, ¿no? Tiene que haber otra forma más rápida de llegar. ¿Cómo coño vamos a hacer esto así? Espérate que yo investigue un poco. Porque hemos vuelto a... Hostia, es que nos hemos dejado todo, tío. Todos los enchufes y todas las historias nos hemos dejado atrás. Y ahora no podemos volver. Creo que hemos cometido la cagada de venirnos por aquí, tío. Porque es que ahora no podemos volver a las alcantarillas. No sé cómo cojones vamos a volver a las alcantarillas ahora, Evidentemente tiene que haber alguna forma de poder volver a la alcantarilla, pero que ahora mismo yo no caigo en cómo. ¿Ves? Estamos encerrados, tío. Estamos encerrados, tenemos que volver por otro sitio. ¿Pero por dónde? El único sitio que se me ocurre para volver a las alcantarillas es por la comisaría. Espérate. Tal vez, podamos volver por aquí.
Que si no, no sé por dónde volver. La estatua de la diosa, ¿no? Claro, es lo único que se me ocurre. Porque volver por aquí me parece una gilipollez. Que podríamos intentar volver por aquí. No tenía salida. Según recuerdo, esto no tenía salida. ¿Ves? Por aquí, esto no tenía salida. Vamos, que la única entrada y la única salida que hay de esta zona es la estatua de la diosa. Ship. Es la única que hay. Y hay que seguir investigando por aquel lado. Por este lado, todo lo que intentemos investigar es para nada. Por cierto, ¿tengo algo que tengamos que dejar aquí? No. El final del capítulo ha sido un poquito... La entrada de la diosa. Hemos venido, hemos recolectado cosas. Volvemos a la entrada de la diosa. Vamos mucho mejor que al principio del juego, ¿eh? Yo había puesto en la caja de información que veremos a ver cuánto tiempo vamos a jugar más. Espérate, porque esto es un fallo que ya me pasó la otra vez. Y eso es, que cargue. Que si no, no deja subir. Muy cachondo esto. A la entrada de la diosa. Que además está abierta. Ahora mismo te abro yo a ti la puerta. En eso estaba pensando yo. Bueno, pues regresaremos por aquí. El lote de correr que te estás pegando, León. Es canijo, ¿eh? Vale. Bueno, pues esta es la entrada y la salida. Venga, León, hijo mío. Pues vamos a bajar, vamos a investigar un poquito más. Si encuentro un sitio donde guardar, guardaremos. Mira, que podía haber guardado arriba. Y lo dejaremos aquí hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Ya he ido a la oficina Stars. Que he cogido la mano unida pieza. Y he cogido todo lo que hay en la oficina Stars. Que lo tengo todo de la oficina Stars. Pólvora, mano, una pieza para no sé qué historia me dieron también. Que lo he cogido todo de allí, hombre. Que te lo digo en serio. ¿Y ahora qué? Papá, ¿viste?
Mi amigo el carbonizado creo que estaba por aquí. Vamos a ver. Que ya he estado en la oficina Stars. Que encontré la Magnum. Encontré pólvora. Y encontré una pieza de una culata para la otra pistola. Que ya he estado en la oficina Stars 20 veces. Bien, me vendría una máquina de escribir para poder guardar la partida y dejarla por aquí. Me vendría genial. El problema es que... ¿Coño? ¿Que hemos vuelto aquí? Pues yo sigo sin tener las piezas que se supone que tenía que tener. ¿Dónde entonces están las piezas? ¿Dónde están las piezas entonces? Si yo ya... Joder, macho. Seguir paso a paso lo que hay que hacer en la guía, ir por mi cuenta y explorando e ir haciendo cosas porque yo soy así de guay. Porque ahora me encuentro que no sé dónde tengo que ir. Hombre, a mí me gustaría... Tenía que haberla guardado, tío. Tenía que haberlo guardado porque ahora no sé dónde tengo que ir, tío. Es que no sé dónde tengo que ir. Yo he andado por todo y yo no he encontrado la pieza que se supone que teníamos que haber encontrado. El ascensor al despacho. Canal superior. Canal inferior. Ahí debiera de haber un cuchillo o algo así. Sala de monitores. Ah, no, un cuchillo no, una pieza. Tengo tres. O sea, que hay una pieza que se nos ha quedado en algún lado. Pero, esto no sabe dónde, tío.
Yo estoy muy perdido, tío. Yo estoy sumamente perdido, vamos. Sumamente perdido. No una mijita de decir tú... No, es que tenemos una opción porque... No, es que estoy perdidísimo. Es que no sé para dónde tengo que ir. Es que estoy perdidísimo. Vale. Sube por la escalera. Abre, está roto. Media vuelta, está. Junta al cadáver, sí. Sube a tierra firme por la izquierda. Vuelve al agua por el otro lado. No sé dónde tengo que ir. Ahora mismo estoy súper perdido. Vamos a probar una cosa aunque muera. Porque esta parte de aquí abajo, lo único que vimos fue la hierba. Y no hicimos ninguna investigación más aparte de la hierba. Dios mío, esto va a peor. Puta, tío.
¡Corre, vete! Estoy envenenado, tío, encima, a ver. Hijo, sí, estamos envenenados, mi arma. Nos han jodido la vida, pero bien. Lo peor es que estamos muy jodidos y no sé de qué coño nos ha servido llegar hasta aquí. Con todo lo jodido que estamos y no sé de qué coño nos ha servido llegar hasta aquí. Aparte de para morir, porque Leon está... Mierda, tío. ¡Mierda, tío! Joder. Cago en la puta. ¿Para qué coño hemos venido, tío? ¿Para qué cojones hemos venido aquí, señoras y señores? Es que era el único camino que no había explorado. Entonces he tirado por aquí pensando que realmente podíamos hacer algo por aquí, porque era el único sitio donde no habíamos ido. Y me dije, pues anda, vamos a tirar por ahí mismo. Tómatela, a ver si por casualidad te cura el envenenamiento. Bueno, pues mira, sí, parece que sí. Por lo menos eso. ¿Esto qué es? Esta es la de la reina, pero no la tengo. O sea, muy bien. Hemos venido para absolutamente nada. Hemos venido para... Bueno, siempre puedo guardar, o sea, cargar una partida anterior, desde luego. Hemos venido para absolutamente nada, porque... Un momento. Un momento, que esta es la de la reina. Vale, ¿qué hemos hecho? Cambiando la pieza de un lado a otro. Hemos abierto esto. Mira, tío, mira. Si tengo la del rey, cojo el escopetón, padre, ¿sabes? Pero ¿dónde coño puede estar la del rey? ¡Hostia! ¿Qué coño ha sido eso, tío? Voy a cagar en Dios. Ah, solo eres tú, coño. ¡Está el carajo, hombre! Está la cosa ahora como para entretenerme con gilipolleces, tú. Claro, yo he hecho esto. Hemos abierto algo aquí. Y luego la he puesto aquí. Vale, esto cierra esta salida, pero... colocándola aquí... Es que no entiendo qué es lo que... abre esta. Vale, pero esa sigue cerrada. O sea, no, necesito pillar la del rey. Eso está... eso está meridianamente claro, que si la del rey aquí, no hacemos absolutamente nada. Eso... por descontado, ¿no? Nos hemos dado cuenta todos, ¿no?
chicos, nos hemos dado cuenta todos que si no tengo la del rey no puedo hacer absolutamente nada. Eso creo que más o menos hemos llegado todos a la misma conclusión, ¿no? Sin la del rey aquí no se puede hacer nada. Y la pregunta es, ¿dónde está la del rey? Porque aquí no está. Aquí no está la del rey. Y por aquí. Por aquí. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Vale, ¿esta es la del rey? No, esta es de reina. Reina, reina, reina. ¡Reina mora! ¡Reina mora! ¡Reina mora! Putos puzzles, de verdad. Eso es, sí señor, eso es. ¿Qué coño es esto, tío? ¡Oh, my goodness! Y no lo puedo llevar. No me joda que no lo puedo llevar, porque es que me voy a hartar de reír como no lo puedo llevar. ¡Sí lo puedo llevar! ¡Pero qué pepinaco! O sea, pero vamos a abrirlo, o sea... ¡Oh, my God! Tío, pero vaya pepino de arma. Vale, esto me hace falta. Y esto me hace falta. Tío, pero qué pepino, pero ¿dónde la ha puesto? En el 3. Señor pepino de arma. Reina. Rey. Vale, pero ya está, esto para lo que sirve, ¿no? Simplemente para abrir cosas. Para poderme llevar a lo mejor las dos, claro, porque... De la otra manera no me podía llevar las dos, solo me podía llevar una. Ahora me puedo llevar las dos. Puedo coger esta. Y ahora sí me la puedo llevar. Cosa que antes no me la podía llevar. Porque al estar en aquel lado la tenía que dejar puesta. Y ahora sí me la puedo llevar. Efectivamente. Para eso es. No es para otra cosa, no te vayas a creer. O sea... Que hay que volver por donde están los bichos. Un momento, aquí hay algo. Ay, me cago en mi... Vale, un momento. Por favor. Tómate esto. Eso es. Eso es, chaval. Así me gusta, que no me defraudes. Usa los enchufes para abrir las puertas. Has conseguido los componentes. Ahora hay que volver. Lo malo es por donde tenemos que volver, cabeza. Tú sabes por dónde tenemos que volver, ¿no? Por donde están los hijos de fruta de los bichos, ¿sabes? Por donde están los hijos de puta de los bichos. Thank you.
veneno, tío. ¡Huyere! 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 ¡Arriba! Está con la puta, ya estamos envenenados otra vez, tío. Qué puta, no tener granada ni tener nada, tío. Vale, ahora hay que acordarse de por dónde era. ¿Alguien se acuerda de por dónde era? ¿Alguien se acuerda de por dónde era esta mierda? No, la sala de monitores está... ¿Cómo llegamos a la sala de monitores? Vale, por aquí. Leo, hijo mío, eres más quejica que todas las cosas de este mundo. Por una mijita de veneno que te ha echado un bicho... ¡Me cago en todo lo que se menea, hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Carajo, hombre! Entiendas, Leo, que no es nada personal y que espero que te cures. No sé cómo, pero espero que te cures. Venga, Leo, coño. Pocos patatos, un poquito de veneno, tío. No se puede ser tan quejica en la vida. Se me acabará muriendo. No tengo con qué curarlo. Y ahora dice tú, ¿qué hago? ¿Guardo? Pues yo creo que voy a guardar. Y en el próximo episodio moriré. Porque es que no tengo vida. Lo vamos a dejar. Creo que ya va siendo hora de que lo dejemos por hoy. Lo malo del veneno es que posiblemente mi personaje esté prácticamente muerto. Pero bueno... Porque no sé exactamente cuándo voy a poder curarlo. No sé cuándo voy a poder curarlo. Es lo que tiene. Fin. Lo dejamos aquí hasta dentro de 15 días. Sí, 15 días. ¿Va a estar muy jodido Leo durante 15 días? Pues lo más probable. ¿Conseguiremos pasarnos el juego? Pues no lo sé. ¿Qué haremos el próximo día? Pues intentaremos dentro de 15 días, si todo va bien. Vais a permitir que me salga del juego, ¿vale? Si todo va bien, dentro de 15 días intentaremos hacer el puzzle de las piezas de ajedrez, abrir la puerta esta. Seguramente tendremos el enfrentamiento contra el malo maloso e intentar ir al laboratorio. Creo que es lo que nos toca ahora, ir al laboratorio de Umbrella. A intentar encontrar el virus G. Lo que no sé si vamos a ser capaces de hacerlo. Ya os lo advierto. Porque nos han jodido bastante bien. Sobre todo el tema del veneno. Este último que yo no me esperaba. Este último sí que no me lo esperaba. Pero con que encontremos por el camino una hierba verde. Que podamos combinar con la morada. Creo que podemos curarnos. Así que vamos a tener un poquito de fe. A ver si somos capaces de curarnos. Y podemos darle un poquito más.
Y por lo demás, bueno, pues ha sido un placer jugar este séptimo episodio. No juego más este fin de semana porque tengo rol esta tarde, lo primero. Y lo segundo porque, me gustaría, si me da tiempo, de jugar algo más de los otros juegos que tengo ahí pendiente, que son los que solemos jugar entre semanas. El fin de semana pasado estrenamos Hellblade y, me gustaría continuarlo un poquito. Por eso estoy casi seguro de que no vamos a jugar más Resident esta semana. Y sobre todo porque hemos jugado 2 horas y media. O sea que incluso yo juego 1 hora por semana y hemos jugado 2 horas y media, creo que incluso hasta me he pasado un poco de lo previsto. Muchas gracias a todos por acompañarme, nos vemos dentro de 15 días con más Resident Evil 2 Remake, aquí en el castillo de Lord Goodman, en este salón de juego, este canal auxiliar del castillo de Lord Goodman. Hasta la próxima, adiós.